Hoy el programa 25 horas conversa con el pintor Henry Flores Ceballos, quien ha nacido en Camiri, Santa Cruz, Bolivia, en 1962. Es poeta y artista plástico. Se ha formado en el Taller de Arte Visuales, bajo la guía de Herminio Pedraza, Tito Kuramoto y Marcelo Callaú. Ha expuesto sus obras en Galerías de La Paz, Santa Cruz y de Argentina. Como escritor, figura en la antología Breve Poesía desde Santa Cruz. Cultiva la denominada poesía gráfica, donde combina textos con dibujos. Henry Flores está presente en el programa 25 horas. Para empezar, yo no sé si estaba convocado a esta sección. Vine a la casa de mi amigo Víctor Paz y él dijo que yo hablara. No sé si estoy en la talla de los que me han antecedido, que son personas consagradas. Yo nací en Camiri y a mis 15 años nos vinimos con toda mi familia a Santa Cruz y hace unos 40 años que vivo en Santa Cruz. Camiri, yo nací en el 62, nos vinimos al 75. Allá tuve mi primera incursión a la pintura con profesores de artes plásticas, con unos talleres que daba un cochabambino, un potosino, en particulares que nunca ingresé, pero lo miraba de lejos. Y ya después acá me formé ya, ¿no?, con un taller de arte visual. Yo inicialmente estaba estudiando arquitectura. Fui a la Argentina, todo iba bien, hasta que en una materia de arquitectura de primer año que se llamaba Teoría del Arte, pasaban todas las tendencias del arte moderno que yo no conocía, Picasso, Kandinsky, Modigliani. Y yo, como ya anteriormente había tenido un precedente de pintor, entonces decidí ese año dedicarme solo a la pintura y dejar absolutamente la arquitectura. Tuve grandísimos problemas, ¿no?, en casa. Pero como estaba entusiasmado, era joven, no lo sentí. Y claro, no me arrepiento tampoco. Pero así fueron los inicios, ¿no? El taller de arte visual estaba dirigido por Tito Kuramoto, Marcelo Callaú, Herminio Pedraza, Vita Rivera, entre otras personalidades, ¿no?, que fundaron el taller de artes visuales. El taller tiene una característica de que el alumno es libre. No son materias así como una escuela de bellas artes donde se pasa dibujo, se pasa esto, se pasa. Ahí era libre. Claro que practicábamos, ¿no? Practicábamos dibujo, hacíamos cerámica, hacíamos tallado. Y el profesor solamente miraba y decía, bueno, esto puede ser mejor así, trabajarlo así, trabajarlo así. No se metía en el trabajo. Es por eso que gracias a esa filosofía que todos los que hemos egresado de esos talleres, que somos totalmente diferentes, diferentes a los profesores y diferentes entre nosotros mismos, ¿no? Eso nos inculcaron ellos, que no tiene que copiarse, no queremos nosotros dejar la técnica para que ustedes hagan y se la produzcan. Ustedes sean nuestra sombra, ¿no? Querían que nosotros seamos auténticos, ¿no? Entonces así tuve 8 años y pasaba, porque como no había horario, no había clase, solamente en las noches venían los profesores y decían ciertas cosas, pero en el día yo trabajaba mañana, tarde y noche durante 8 años. Entonces ha sido una enseñanza intensa, ¿no? Son 8 años, todo el día, excepto un año y medio que estuve en La Paz, estuve en la Escuela de Bellas Artes, estuve en la UNSA también, en la escuela, en la carrera de arte de la UNSA, pero es un año y medio, ¿no? Por razones económicas tuve que volver y continué y terminé en el taller de arte visual. Hice unos cursos afuera, como en Brasil, me fui a hacer un curso de bodegones, pintura clásica. Digamos, me enseñaron una técnica que hasta ahora la sigo manejando,
pero lo fundamental, que yo, la fundamental formación que yo recibí fue en el taller de arte visual. Fueron mis profesores, fueron los maestros que de alguna manera uno no se puede escapar de... Porque yo mismo digo que si bien el arte es universal, el arte nacional es una cosa y el arte cruceño es otra cosa. Entonces, acá hay una tradición que es recién nomás de 50, 70 años atrás, no hay una tradición como La Paz, como Potosí. Entonces, los pintores, los artistas tienen otra forma de crear su obra. Entonces, como hay un poco tiempo recorrido en las artes plásticas, nosotros no hemos podido salir, digamos, de ese realismo, o del naturalismo, o del activismo. Tú vas a ver que pintores abstractos cruceños casi no hay. Recién en esta otra generación están habiendo pintores que están incursionando en el abstracto. Y, por ejemplo, mi misma pintura es una pintura realista, ¿no? Y realista han sido todos mis antecesores, de Armando Jordán, que digamos el primero gran pintor, está Herminio Pedraza, que ha sido mi maestro, Tito Paramoto, que ha sido mi maestro. Entonces yo no me he podido escapar de alguna manera de eso, de esa tendencia. Yo digo, como el arte cruceño, no se puede crear un arte cruceño sin alimentarse de esos artistas. Esos artistas están aquí en nuestra cabeza, están en nuestra mente, están en nuestra vida. Nosotros tenemos que, a partir de eso, sacar otra cosa. No podemos hacer lo que hace Andy Warhol, lo que hace Kandinsky, porque no hay una tradición aquí. Tal vez La Paz sea otra realidad. Pero la realidad del arte cruceño es que hay una tradición que hay que respetarla, y a partir de esa tradición se puede buscar nuevos caminos. ¿Qué es lo que...? Porque Santa Cruz siempre ha estado marginado, ¿no? De la vida política, cultural, ha sido Santa Cruz, recién 70 años ha empezado a despegar, ¿no? Con la carretera de Cochabamba, con las vinculaciones, empezaba recién a... Era un pueblo de pocas cuadras, ¿no? De hace 70 años no había más de 70.000 habitantes, no había interés por nada, la gente estaba como aislada, la gente no tenía conocimiento, solamente accedían a la cultura la gente muy pudiente, la que podían dejar a la Argentina, la que podían dejar a La Paz, pero la mayoría no, entonces no había una valoración. Inclusive ahora, como herencia, nosotros los cruceños tenemos que somos ignorantes en las artes. Nuestra formación es prácticamente nula en el colegio. No, los alumnos no aprenden nada de sus artistas. Ahora recién están saliendo los textos de artistas cruceños. Pero no hay una formación, no hay una educación, hay una cultura política muy, muy por encima, muy efímera. No repercute en nada. Todo el tiempo nosotros estamos peleando contra la alcaldía, que no tiene fondo para empezar, no hay fondo. Siendo una de las ciudades más de avanzada, entonces nosotros estamos súper atrasados. Y eso, para que eso pase, van a pasar muchos años. No es que de aquí nomás van a salir y van a saber, ¿no? Eso es tiempo, mucho tiempo, son 100 años. Entonces, estamos atrasados en ese sentido. Sentaran a nosotros, a los artistas, a los que te han entrevistado, nos sentaran a una mesa y, bueno, ustedes, ¿qué es lo que se puede hacer con la cultura? Nosotros diríamos, yo esto, tallar acá, esto acá, esto, plata para acá, plata para acá. Nosotros lo haríamos. ¿Qué les importa a ellos lo que dijiste? Porque son
no tienen respeto, otra porque no tienen amor a la cultura, no tienen amor a su ciudad, no tienen... Básicamente son ignorantes, no conocen el valor de la cultura. Entonces son gente que, esa gente maneja la cultura, entonces no se puede. Pero la gente que ha querido pelear por la cultura, van a votar porque siempre le va a hacer problemas, pues una persona que exige cultura le va a traer problemas. Pero a pesar de que era juguetón, molestoso, chinchoso, era un tipo muy dedicado al estudio. Ha sido uno de los mejores alumnos de mi colegio. Y eso que el colegio de Camille tenía los mejores profesores de Bolivia, que era la capital petrolera de Bolivia. Tenía los mejores profesores. Los profesores que ingresaban al colegio de Camille eran de Sucre, pero tenían que pasar exámenes altísimos porque los sueldos eran altos. Entonces, Camille vivió una realidad única, ¿no? Un auge económico único, teníamos los más adelantados de todo Bolivia ahí, teníamos lo mejor ahí. Y a mí me tocó vivir eso. Entonces yo era un. Como yo vivía en esa realidad, yo trataba de superarme, ¿no? De ser el mejor, porque todo el mundo estaba con ese entusiasmo. Ya salí a la universidad y ahí, como le dije, ya. Ahí decidí ser pintor, ¿no? Y eso me trajo otra. Porque vi que en el arte, vi que un arquitecto, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué puede hacer un arquitecto en Bolivia? ¿Puede hacer lo que hace un artista? No puede hacer. Porque tiene muchas limitaciones y para hacer una obra genial, digamos, un museo único, no lo puede hacer porque no. Pues solamente puede hacer obras civiles, no obras limitadas, no estamos en un país, no estamos en Estados Unidos para que hagan el museo de Guggenheim. Entonces, tiene muchas limitaciones. Entonces yo dije, mi capacidad la puedo sacar en el arte, no hay más. O sea, porque yo creo que la persona tiene su capacidad y hay que explotarla al máximo. Pero ¿cómo eso? Metiéndome de obrero, metiéndome de arquitecto, no. La única manera que yo me he llegado a realizar, se puede decir, y yo me creo que ya me he realizado, yo ya me puedo morir tranquilo. Y entonces ya no. Si pinto porque sigo en la búsqueda, ¿no? Pero yo, cuando decidí la pintura, yo fui muy consciente de eso. No hay otra forma de, o bien la literatura, o bien la pintura, o bien la música, son los niveles más altos de la mente humana que puede desarrollar. Y a eso yo me dediqué, por eso yo concibo el arte como una cuestión mental muy alta, muy elevada. No solo mental, ¿no? Sino también de otras partes del cuerpo humano, del mismo cuerpo. Yo empecé en el colegio, como yo siempre desafiaba mi mente, había un alumno que era muy bueno para la pintura y yo quería desafiarlo. Entonces yo me propuse en una vacación invernal a mejorar mi técnica, ¿eh? Y me puse todo a mejorar y cuando volvimos yo era mucho mejor que él y parecía que él era inalcanzable. Entonces yo dije, no, entonces yo tengo más actitudes y de ahí yo empecé ya pintaba todo el tiempo. Mis cuadernos, mis deberes de matemática, de cualquier materia, eran hechas con puro diseño, con colores, tan bonitas eran que mis profesores me los pedían a fin de año porque eran una joya. Bueno, mi arte no ha salido del realismo. He incursionado en ciertas épocas en el abstracto, pero nunca he encontrado algo que pueda haber una luz que me vislumbre. Y siempre, todos los días, estoy experimentando. Experimento con uno con otro. Pero en mi trayectoria, en mi camino, digamos, recorrido, se puede decir que mi trabajo es un trabajo que está basado en el surrealismo.
Ahora, yo no soy surrealista porque yo miré a Dalí y dije, puta, Dalí es genio, yo voy a hacer lo mismo. No. Ni porque miré a Rodolfo, a... No, ellos no fueron mi inspiración. Yo hice surrealismo porque haciendo primero realismo, Borgoni, Gromana, de ahí fui incursionando con modelos, con cosas que ya no son realistas, no son copias, no es una foto, es una cosa que ya le cambio. Entonces le fui cambiando y eso me fue gustando y se vino todo un torrente de surrealismo, ¿no? Que hasta ahorita no puedo salir. Ahorita yo, por ejemplo, este cuadro no es un atardecer, pero es un hombre que está ahí, es este Sammy Schwar, uh-huh. El que ha muerto, ¿no? El fotógrafo que luchó, es muy, muy conocido acá. Exacto. Es un homenaje que le hice a él, que murió pues en la, no sé si eso, pues, murió en la... porque dicen que lo han matado porque le han dado algo en su comida, porque fue luchó contra el gobierno, a la muerte. Entonces, tiene toda su historia, tiene todo su reconocimiento, todo su... Pues yo lo he hecho a él con un paisaje de una de sus fotos y encima está el retrato de él, ¿no? Como que él está integrado al caso, está en... Entonces, del surrealismo no he podido liberarme. No me siento mal, digamos. Mis profesores, algunos dicen que me ha pasado de moda, del siglo pasado, que como están haciendo una cosa así, pero como yo mismo digo en mi aforismo, el que guía mi obra, nadie guía mis obras, ni yo mismo. O sea que cuando yo hago mi cuadro, ni yo mismo digo, bueno, el cuadro va a ser así. El cuadro sale, las cosas salen, las ideas fluyen. Hay un momento que hasta a veces hay una explosión. Entonces en ese momento yo contengo, digamos, esa explosión, ya dándole un poco de racionalidad, ¿no? Pero no todo puede ser explosión. Entonces hay un equilibrio entre una cosa que se quiere salir y una cosa que quiere estar. Y la lucha es todos los días. La lucha es esa de que yo tengo que hacer esto, no, pero tengo que hacer esto, no, pero yo tengo que hacer esto. En todos los cuadros, en todos los... todas las horas hay esa perpetua lucha de la ración y la irracionalidad. Me vienen momentos de que la idea está ahí. Entonces por eso yo le decía que un artista tiene que ser sensible para captar esas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, la otra vez vi un niño parado y la basura, el viento la subía así como rebolina delante de él. Y ese ya es una idea para mí. Ese es mi próximo cuadro. El niño con la basura dándole vuelta. Pero esas cosas solamente el artista las ve y uno tiene que estar pendiente. Yo digo que la obra no se hace al azar, pero necesita del azar para que la obra salga. No, necesita y no necesita el azar, la irracionalidad, ¿no? Yo pinto principalmente para mí, ¿no? Yo soy mi principal público. Yo pinto para mí, si para mí está bien, si para mí está mal, ¿no? Y si de ahí al público le gusta, bueno, que lo compren. Hay obras que me han hecho llorar, hay obras que yo he terminado. No sé por qué, pero la vi a mi obra ahí terminada y me puse a llorar. Comencé a lagrimear ahí delante de la obra, de contemplarla, la obra. Mi trabajo terminado, como haber parido un hijo y no sé si de alegría o de emoción.
pasión, pero de verlo el cuadro, lloré en varias horas, derramó lágrimas. Prefería no vender mis obras. En realidad yo trato de no vender mis obras. Tengo un montón de acumuladas en mí. Uno, porque no me gusta deshacerme de mi obra, pero otra cosa, que la gente no valora mi trabajo. La gente no. Porque el arte necesita un público estudiado, ¿no? Un público que sepa, no cualquiera va a comprar. Entonces yo estoy, en ese sentido, estoy relegado. Por lo menos en Santa Cruz estoy relegado, que la gente vaya a entender mi obra. Ya me he convencido de que la gente no va a entender mi obra hasta que yo me muera. Pero ya últimamente me he cerrado a exponer porque no tiene sentido exponer el... O sea, el sentido del pintor es hacer su obra. Y con eso basta, y con eso acaba su trabajo. No tiene por qué hacer otra cosa. Pero encima al pintor le exigen que vaya, lleve su obra a la galería, que pague el taxi, que recoja su obra, que le dé... Y no le dan nada. Entonces no, dije yo, no, ¿qué yo hago dándole importancia a la galería? No te dan nada, ni efectivo, ni nada, ningún reconocimiento, no. Ellos creen, los galeristas creen que uno tiene que les hacen favor, ¿no? No es así, pues no. Entonces yo he cerrado completamente. Tenía 13 años y escuchaba una canción y ella estaba bailando allá al fondo. Yo la miré a esa, la miré y me enamoré de que la vi de esa vez. Siempre quise ir a su casa a visitarlo, a hablarle. Nunca pude hablar ni decirle hola. Una vez me fui a su casa, le toqué la puerta y me salió su padre, su hermano, me salió y no supe qué decir y le saludé y me fui. Nos vemos. Eso fue mi primer amor. Creo que se ha recuperado la democracia, pero al mismo tiempo no creo en la democracia. Son muy escépticos de lo que manejan el Estado. Creo que van a hacer lo mismo que ha hecho Evo. Evo ha hecho muchas cosas malas, pero no creo que los que nuevos van a venir van a ser santos y van a ser... Básicamente no creo en el Estado. Sí, había momentos muy críticos y lo que me ha ayudado a mí salir de la crisis ha sido, por eso estoy escrito en mi libro de aforismo, que la crisis está en la palabra, en la palabra está el mal, en la palabra está el bien. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene un problema? Piensa en el mal, piensa en la palabra, piensa. El problema está en pensar. Usted deja de pensar y el problema se va. Porque, digamos, lo que hacen los budistas, yo lo digo de otra manera, yo lo hago de otra manera. Cuando estoy en intensos problemas, yo agarro, salgo afuera,
y escucho el canto de los pájaros. Y escuchar el canto de los pájaros es todo lo que yo necesito. Y todos los problemas se solucionan. Por eso a mí mismo escribo yo también que la mejor forma de solucionar un problema es no solucionarlo. Entonces esa es mi filosofía. Yo siempre he escrito durante toda mi vida, ¿no? Y siempre anotaba esos aforismos y un amigo Luis Andrade lo vio y me dijo, hacer un libro de esto, ¿no? Entonces como él, digamos, tiene el conocimiento de eso, entonces yo dije, ¿por qué no? Y entonces reuní todo y aumenté otros más y es un libro muy, muy fuerte en aforismos. Habla de la cultura, de la civilización, que el problema de la ecología es un problema de la política, de la economía, de la filosofía, del mundo occidental. No es una cosa que con marcha y con eso se va, no, es muy profundo. Está arraigado de los griegos, de más allá. Entonces todos esos pensamientos están ahí, digamos, pero en forma de pensamiento. Es lo mismo, lo que le digo, nuestra mente está estructurada desde los griegos que han venido y ha habido una evolución. Y lo que somos es consecuencia de eso. Lo que hay que dejarse de eso, dejarse de toda la cultura occidental de los griegos, ¿no? Incluso los mismos griegos, ahora estoy leyendo, los mismos griegos tenían diferentes formas de pensar. Lo que pasa es que a nosotros nos heredaron lo que a ellos les convenían, que era Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los lógicos, los racionales, pero los otros que son más irracionales, los han hecho a un lado, los ponen nomás, pero los han hecho a un lado, y esos son los más importantes. Yo creo que hay que rescatar esa forma de pensar de los otros. Y esa forma de pensar tiene mucho que ver con la forma de pensar del indígena. Tiene mucho que ver con los mayas, con los incas, como los orientales. Yo creo que hay que volver a cambiar todo eso, porque ya el mundo occidental ya nos ha entregado, ¿no? Ya estamos en borde de deshacer la tierra. Tengo un libro también de poesía, pero de otro poeta, pero que yo les he hecho la ilustración, de poeta cruceño, que yo los he seleccionado, no es una antología, ¿no? Pero yo los he seleccionado, son 17 poetas cruceños modernos, y yo les he hecho la ilustración, y eso va a ser en serie, así de gran formato. Ya lo tengo también diseñado, solamente necesito el lápiz para imprimirlo. Y es dibujo y es poesía al mismo tiempo, ¿no? Una unidad. Sí, que no me ha dejado pintar. Ya pintamos. Voy a pintar un poco aquí el cuadro. Digan que soy pintor. El cuadro nunca se termina. Porque no hay la perfección. No hay la perfección. Usted diga, el cuadro está totalmente terminado. Siempre va a haber algún detalle. Hay un momento, pero no quiere decir eso que... No quiere decir eso que ahora está terminado. El artista lo da por terminado. Por ejemplo, esta mañana yo no vi que, como yo no veo bien, yo uso lentes, cuando me saco los lentes y lo veo el cuadro, entonces se ven imperfecciones que no lo ve cuando está con lentes. Entonces este cuadro, yo lo veía que esta parte de aquí estaba muy clara. Entonces lo que necesito es más negro, más fuerza. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Veces? Miles de veces yo lo miro el cuadro. Yo duermo con mi cuadro.
me despierto y lo veo, lo miro, lo remiro. Y un cuadro que me duran años, pintando, años. O sea, voy, le doy la vuelta, lo pongo al patio, lo meto, lo saco. Sí, la obra que ganó el concurso de pintura de Santa Cruz, de la alcaldía, fue así que un cuadro grande que yo lo trabajaba y no tenía dónde ponerlo, lo sacaba fuera al patio, le llovía, le salía hongo, tenía que retocarlo, de repintarlo. Y esa fue la obra que ganó el concurso. El pintor, si no hace un trabajo artesanal, no hace arte. No hay arte. No hay arte sin artesanía, no es así. Esos cuentos del arte conceptual, de que se puede hacer. Y no es porque a uno le. No es porque a uno le cueste hacer. A mí me cuesta pintar y a otro no le cueste pintar y va a ser famoso, va a ser artista. No es por eso. Es porque uno, que lo único que uno hace es pintar. Y uno, ¿cómo se va a limitar de pintar? Entonces, es una contradicción grandísima. Si lo único que tiene su herramienta es la artesanía del artista, ¿cómo va a negar su artesanía? No puede, o sea, no tiene sentido. Mejor que se dedique a otra cosa. Como agradecimiento, ¿no? Porque él, yo lo conocí él me compró un cuadro. Y normalmente nadie me compra cuadros, excepto de las personas que yo conozco. Y él, yo no lo conocía. Y él fue y me compró un cuadro en una subasta. Entonces yo, de curiosidad, yo le pregunté, ¿por qué me está comprando el cuadro? ¿Qué ve en el cuadro? Entonces él me dio una buena explicación de por qué estaba. Entonces yo vi que él entendía de arte. Y entonces yo valoré, digamos, lo que él dijo de mi cuadro. Y eso para mí es suficiente para que yo le haga como un homenaje, como un agradecimiento, digamos, ¿no? Pero después me enteré que él era un fotógrafo, que era un tipo que. No creo que un pintor pueda pintar con público. La obra es una cosa muy íntima. Como hacer el amor a una mujer. No se lo puede hacer en público. Yo tuve un tiempo viviendo en Buenavista, unos 4 años, solo, completamente solo. Sin mujer, sin hombre, sin amigo. Tenía un amigo. Solo un amigo. Y ahí por eso ya. Fueron mis años más felices de mi vida como ser humano, como pintor, como. Sí, admiro y no admiro, ¿no? Admiro a Velázquez. No creo que haya otro pintor que haya hecho una pintura como Velázquez. Dentro de los clásicos, ¿no? Admiro a Picasso porque Picasso fue capaz de romper con toda la tradición. Con toda la tradición de Occidente. Los latinos, a Mata, al chileno. También está el boliviano, a Cecilio Gómez Rojas, a la acuarelista potosina, como también. Pero el Calá. Sí. Después. Aquí de la Santa Cruz, admiro a Marcelo Callao. No, es increíble lo que uno ha hecho, es increíble. Yo, hay ciertos momentos que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo mierda yo hice lo que hice? Porque realmente, para hacer lo que uno hace, hay que renunciar a muchas cosas, ¿no? Hay que
hay que tener pelota, como es. A veces pasa así, pero con los artistas, ¿no? Tienen que renunciar con muchas cosas. Claro, pasa con... Para hacer su obra, pues, para hacer su obra, el artista tiene que ser así. No hay otra, pues. A no ser que sea un velaje que el imperio le dé todo, ¿no? Para que coloque su obra y se cierre hacer su obra. Nosotros somos bolivianos. No es tan fácil, ¿no? Always used to feel like alone, so without.